al territorio sagrado del Atmo. ¿Por qué? Explica tu propósito, o te dividiremos en su presencia. ¿Territorio sagrado? ¿Átomo? ¿Qué os traéis entre manos? El Átomo decidió tocar este mundo y traernos su resplandor. Hasta hoy es un recordatorio de su promesa. Infinitos mundos a través de la división. ¿Qué sitio es este? Aquí comulgamos con el mismísimo Átomo. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir hasta llegar a nosotros. Estoy buscando a un tal Virgil. ¿Virgil? Sí. Conocemos a Virgil. ¿Qué quieres de él? Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. A decir verdad, ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al Átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones, apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Señor, los sensores indican la presencia. ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criaturas? ¿Cómo habéis sobrevivido entre tanta radiación? Es el don del Átomo para los verdaderos fieles. Nos ha traído a este sitio, a un lugar que no nos daña, para que lo adoremos, para que difundamos su palabra entre los demás. Es nuestra vocación, transmitir el mensaje del Átomo a un mundo que no quiere oírlo. Mostrar a todos el poder del Átomo. La gloria del Átomo debe ser explicada a todos. Contaré los cadáveres de los herejes que he quemado, y cada uno de ellos, la gran división se aproxima. Disculpe. Al final, todos somos hijos del Átomo.
Ve despacito, sin movimientos bruscos. Sé que vienes del instituto, así que... ¿dónde está Kellogg? ¿Eh? ¿Intenta pillarme desprevenido mientras me distraes? No te va a funcionar. No soy estúpido. Sabía que lo mandarían. ¿Eres Virgil? Sabes de sobra que sí. ¿Qué coño haces aquí? Necesito cierta información. Pero no tengo ni idea de quién coño eres. Será mejor que pasemos a las explicaciones. Empieza tú. ¿Me puedes hablar del instituto o no? ¿El instituto? Así que te han enviado ellos, ¿verdad? Trabajas con Kellogg. ¿Por qué te da tanto miedo Kellogg? ¿Tienes idea de lo que ha hecho ese tipo? ¿Sabes para lo que le paga el instituto? Son asuntos muy turbios. El tipo es un asesino. Y es muy bueno en su oficio. Kellogg está fuera de juego. ¿Muerto? ¿Ha muerto? ¡No me mientas! No sé si me crees o no, pero ha muerto. Está claro que cuesta creerlo. Kellogg era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Sabía que lo mandarían, así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No, da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al instante, casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Intento encontrar a mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí, en el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio. ¿Y qué quieres de mí? Antes de que tuviera que huir, trabajaba en un suero que serviría para curar mi afección. No pude traérmelo. Sigue en el laboratorio y... bueno, fíjate en mí. Lo necesito. Si consigues entrar en el instituto, necesito que me lo encuentres. ¿Qué te parece? Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Muy bien. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los synths? Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya, esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasynths del instituto? ¿Un cazasynths? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasynths son synths del instituto, creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un synth, envían a un cazasynths. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno.
¿Por qué he de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasins cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasins. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. ¿Qué tengo que hacer? Escúchame. El punto de inserción principal de los cazasins está en las ruinas de CIT, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasins. Luego, solo tienes que sobrevivir. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. Radiación, señor. Thank you.
día para pelear. Se han largado. ¿De qué va todo esto? ¡Ese cabrón! Oh.
El Cadasins está en el segundo piso. Matadlo en el acto. Mandad refuerzos al vestíbulo por si hay más. Thank you.
bloquead las escaleras de los pasillos, no lo habéis hecho ya. Thank you.
Sí. ¡Párate!
Eso es. Estoy dentro. ¡Prepárate! ¡Nos vamos al frente!
¿A qué tengo razón, señor? Será imposible piratearlo. ¿Venido a por la synth? ¿Qué synth? Si no has venido a por la synth, es que has venido a por mí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y se puede saber quién es esta synth? Una fugitiva, propiedad del instituto. Voy a desconectarla y a devolverla a su sitio. Tú, sin embargo, morirás como todos los demás. Sé que no has venido por mí, pero no puedo salir. Sola no. Voy a tener que confiar en que me ayudes.
¿Quién eres? Hablaremos en cuanto abras la puerta. Prometo que no huiré. El guardia puso la contraseña en una caja de herramientas bajo las escaleras. Úsala para acceder al terminal y abrir la puerta. Muchas gracias. No sé qué decirte. ¿Quién eres? Mi denominación del instituto es K198, pero prefiero Jenny. Sí, soy una synth, por si no te habías percatado. Sabía que enviarían a un cazasynth, pero no imaginé que me encontraría tan rápido. Creo que también le habría dado esquinazo, pero luego me capturaron estos mercenarios. Y pasó todo esto. Gracias de nuevo por la ayuda. Voy a buscar provisiones antes de irme. Y antes de que lo preguntes, no, no necesito más ayuda. La Commonwealth es implacable. Tengo que arreglármela sola o me puedo dar por muerta. Quizá nos volvamos a ver en mejores circunstancias. Eso espero.